Papi, pero cuenta por qué te gusta ir mucho al campito. Lo del campito. Bueno, yo nací, me crié en el campo, la naturaleza, el bosque, las lomas, las montañas, los arroyos. Y después que vine a vivir para la ciudad, una cosa horrorosa, las ciudades son algo horroroso, horroroso. Y en la casa en la que tú te criaste, bueno, te voy a decir lo que me dijo mami. Mami me dijo que cuando ella fue a conocer a abuelo Roberto y abuela Telma, la casa a la que ella llegó, que era la casa donde ellos aún vivían, era de piso de tierra. No. ¿Y qué era lo que había? Que no había electricidad. ¿Qué era lo que yo me pregunté? Ah, que no había luz eléctrica. ¿Y qué usaban? Gas. ¿Lámpara de queroseno? Sí, de gas, correcto. ¿Y el agua? Había que ir a buscar a un arroyo. Eso sí era. Uy. En cualquier caso, de promedio 2 kilómetros. Y había que ir a buscar el agua antes de irse a la escuela. Oh, no me digas. 4 kilómetros. Y antes de eso había que ir a buscar el burro allá. Kilómetro y medio, 2 kilómetros también. Multiplica. ¿No te parece que eso era un poquito como trabajo infantil? Sí, claro que sí, pero en el campo todos hacemos trabajo infantil. Y yo ido diciendo a los organismos internacionales, trabajo infantil forzoso, claro que sí, infantil y forzoso, y hay que hacerlo. Es así, eso no es que qué sé yo, ¿o quién lo va a hacer? Entonces, mamá dando clase en la escuela, papá en la agricultura, ah, y entonces quién lo va. Y ahí no está incluido el tema de la leña, que hay que coger para una loma a buscar leña. Eso es más o menos los sábados. ¿Te acuerdas una vez que estábamos viendo una entrevista que alguien le hizo, creo que al actor Sean Connery? Claro, eso éramos nosotros. Y él hablaba de su niñez y Claro. dijo, éramos tan pobres, que no teníamos ni para estado de ánimo. Entonces dijiste, Eso eso era mi exactamente. casa. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué eso de que no hay ni para estado de ánimo? O no, que no, que no es que no hay en el sentido de que haya o no hay cosas materiales, sino que no tenía como el derecho a tener estados de ánimo, de que hoy estoy deprimido. Hoy no tengo ánimo para tal cosa. No, señor, usted lo que tiene todos los días que levantarse y hay que hacer las cosas. Así es la vida del campo, porque si usted no la hace, ¿quién la va a hacer por usted? ¿Te ayudó eso para lo que vino después? Absolutamente, totalmente. Totalmente. Cuando tú dices, yo cuando las cosas no las quiero hacer o no me gustan o lo que sea, me pongo en neutro. Claro, ¿Tú lo dices porque lo aprendiste en el campo o porque lo porque lo aprendiste en la aprendí cárcel? en el campo y bueno, en la cárcel también ya se reforzaron las cosas, pero si yo no tengo esa base que recibí de vida dura en el campo, aguantar la cárcel iba a ser difícil. Y por eso muchas veces mucha gente, presos políticos, no aguantaron la cárcel, se transaron y se entregaron en la cárcel. ¿Qué es entregarse? Se entregaron, se pasaron para el otro lado, aceptaron lo que le dieron. Se vendieron. Se vendieron. A mí me llevaron una persona que es amiga mía hoy, está por ahí. Me llevaron un maletín con un pasaporte y una cantidad de dinero que no sé porque yo no lo conté, para que me fuera del país, que dejara eso, que dejara. Ya, Roberto, deja de embromar tanto, mira. Toma eso, mucho dinero, un maletín de dólares. Yo no lo conté, no sé. No sé si eran de a dólar cada uno, pero era mucho. Yo después pensé también, bueno, quizá era, bueno, vamos, para no tener que matar a Roberto. Vamos. Y hubo gente que en el pasado aceptó eso y muchísimas otras cosas. Y se fueron del país, etcétera. ¿Cómo que otras cosas? Que aceptaron hablar, delatar a sus compañeros,
porque algunos simplemente cogieron su dinero y su pasaporte y se fueron. ¿Es más grave delatar que coger el pasaporte? Bueno, es inaceptable todo. Todo eso es inaceptable todo. Porque cuando te están sacando de aquí, te están sacando del lugar donde tú estás haciendo el trabajo para tu país. ¿Hay manifestaciones de eso hoy? No sé. No sé. Manifestaciones en cuanto a personas que lo acepten, no, no sé. Pero viendo cómo está la política, lo que sí la gente ve es que hay ofertas permanentes para que se vendan, las personas se vendan. Y de hecho, por ejemplo, en estos temas del Congreso, ya lo del maletín, el hombre del maletín, eso es Vox Populi. Y cuando anda una persona con un maletín y sigue yendo, es porque hay alguien que está aceptándolo y está comprando. Aquí estamos en el sitio. Tienen aquí los camiones, los camioneros. ¿Este es el campito? No, no, este es el asunto de los camioneros. Ah, este es el chef. Claro. ¿Que te cae bien? Claro, ese tipo era un capitán en el Vesubio. Y puso su cosa aquí, dejó el Vesubio. Y aquí es que le va bien, de verdad. Lo que yo estaba pensando cuando estábamos viendo la parada, que los muchachos estaban grabando. Okay. ¿Estaban grabando? Sí, un ching, grabaron un ching de la gente de apoyo. En el chicharrón de Leonel. ¿Cuál es el chicharrón de Leonel? No viste la foto de Leonel comiendo chicharrón. ¿Ahí? No, en un sitio por ahí. Era Yanique que dice Laura. Ok. La gente va a decir que estábamos grabando eso, estábamos a candidatear, papi. Exactamente. Tú sabes que a veces hay gente que me pregunta. ¿Qué le digo? Lo que tú quieras. Pero dime, ¿cuál es la verdad? Pero la que tú conoces. Yo la conozco, pero no es igual si la dices tú. Por nada, o sea, nada, yo no estoy en política, ¿ya? Eso es. ¿Y no te interesa? Me interesaría. Pero no así. ¿Qué quiere decir no así? No así como es la política aquí. Bueno, pero eso no parece... No me interesa para nada. Eso no parece que va a cambiar. Por eso. Entonces tu decisión de no estar no cambiaría. No. Digo, es lo que yo creo. Lo que venga. Dios. ¿Cómo es que para ti no es como... aceptable estar? Pero tú no viste eso que hablamos de, para solo referirme al tema de la, como de la integridad de las personas, o no algo tan pretencioso como la integridad, la palabra de la gente. ¿No te dije cómo es en el campo? ¿Eh? ¿Cómo fue que te dije? Bueno, pero hay gente del campo en política, tú por ejemplo, con muchos años. No puede ser así. O sea, qué sé yo, podemos desarrollar una discusión conceptual sobre eso. Pero ni siquiera vale la pena hacerlo. Tú sabes que mami dice que cuando perdimos esa contienda de la senaduría, ella estaba como preocupada y muy atenta a cómo iba a estar tu estado de ánimo. Sí. Y ella me decía, Carolina, yo me quedaba mirándolo como a ver si yo veía un gesto o algo, de que él se sintiese, qué sé yo, cabizbajo o algo. Los estados de ánimo. Ajá. Y yo nunca vi nada hasta que un día yo fui y le dije, papi, pero tú no estás triste. Y tú no. Y eso, quiere, te conocemos también como, ¿verdad? Sabemos lo rápido que tú pasas página. Así es. ¿Por qué? Yo creo que lo primero es que hay que tener una cultura democrática. Saber que en todos los procesos se gana o se pierde. Y que hay que aceptar. No es difícil aceptar la victoria, pero
por consideración a los demás y por consideración a uno mismo y al trabajo que uno tiene que seguir haciendo, uno tiene que saber aceptar eso también. Y a lo largo de la existencia de todos nos pasa. Perdemos muchas veces, ganamos muchas veces. Tenemos que salir adelante y a mí particularmente me pasó eso toda la vida. Toda la vida. Gané y perdí. Gano y pierdo y sigo. Y cuando pierdes, entonces date tranquilidad y prepárate porque más adelante tienes que seguir. Lo que me pasaba, por ejemplo, en la cárcel. Bueno, vamos a ver. Ya estoy aquí. No puedo estar aquí físicamente y mentalmente hacerme de cuenta que no estoy preso. No, estoy preso. Tengo que asumir esa realidad. Asumo esa realidad y me preparo para la libertad, para que cuando esté en libertad, entonces yo ser mejor. ¿Ya? Así son las derrotas. Hay que saber perder. Sí, totalmente. ¿Cómo se aprende a perder? ¿O cómo es saber perder? ¿Qué sabe quien sabe perder? Confirma que en el marco de lo que es la derrota, él tiene que asumir su responsabilidad como derrotado. Tiene que examinarse, tiene que examinar a los demás y tiene que usar todo eso y poner su vida en perspectiva, su vida laboral, su vida emocional, su vida familiar, todo. Entonces, eso de pasar la página es importante, porque cuando las personas no pueden pasar la página, eso pasa factura, emocionalmente y físicamente. Cuando yo estaba en Naciones Unidas, en uno de los cursos de seguridad avanzada, estudié y aprendí, y se parece en parte a una parte de mi vida. Esa parte dice, que cuando uno pasa por un trauma severo, físico, emocional, usted tiene que tratar de pasar la página rápidamente, porque si no la pasa, eso se queda ahí, no sale, te perturba la vida, te perturba la existencia, perjudica tu relación con los demás. Y repito, y si no lo tratas, aunque no haya manifestaciones inmediatas, aparece un momento después en el tiempo donde eso surge en tu vida nuevamente. Por eso, inmediatamente pasa algo, tú tienes que evaluarlo, cerrarlo y seguir. Porque de lo contrario, eso te fastidia la vida. Pero a pesar de esa capacidad que yo sé y doy fe, que tú tienes que cerrar ciclos de una manera impresionantemente, casi abrupta, yo siento, un poco. Pero tú dime, noto que sin embargo no necesariamente está libre de toda secuela. Por ejemplo, una vez mamá jugaba con unas cadenas de metal. Sí. Y tu reacción para que ella dejara de jugar con cadenas de metal fue como un poco como si te desesperó el sonido. Sí. Y luego, como tú eres has sido una persona, por lo menos en casa, que nunca, no ha sido característico de ti desesperarte, luego fuiste a explicarme, desesperé, porque es que ese sonido me recuerda al sonido de los hierros de la celda. Claro. Entonces, ¿por qué, a pesar de que tú puedes cerrar así, esas secuelas siguen? Bueno, yo no diría que eso es propiamente una secuela, sino que de todas maneras hay una vivencia que queda ahí. El tema sería que yo, en mi cotidianidad, yo viva recuperando toda la parte negativa que yo viví. Eso por una parte. Lo que se me ocurre también decirte es que eso ocurrió cerca de yo haber salido de la cárcel. Yo no hacía mucho tiempo de haber salido de la cárcel cuando pasó eso. Lo tenía un poco más fresco y para una persona que está privada de libertad, y específicamente, bueno, si está solo, que era mi caso. El solitario. El sonido, sí.
Sí, el sonido de la de una cadena de o de una de un cierre de una puerta, de un pestillo, es un sonido muy duro, muy, muy, muy fuerte. Es un sonido muy fuerte, quiere salir, quiere decir, bueno, después de estos 7 meses que tienes, finalmente te van a llevar a la justicia, sonó el pestillo, es un sonido terrible. O regresaste de los tribunales, tritrá, sonó el pestillo, para adentro otra vez. O sea, es un sonido muy duro, es muy peculiar, vamos a decir. Entonces, pues llegaron los guardias en medio de la noche. Exacto, entonces abrir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a interrogar? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a matar? Pero hay que cerrar. Es un tema complejo que, no, que con 2 o 3 palabras no se resuelve. Pero hay que cerrar y hay que saber cerrar también, no es cerrar simplemente, bueno, cerré, olvidé, no, uno tiene que ponerse de acuerdo con uno mismo, tiene que buscar la manera de uno curarse, ¿verdad? De uno curarse. A veces yo tenía situaciones muy complicadas y yo recurría al sueño. O sea, por ejemplo, bueno, llegó la Navidad, una vez yo tuve un tiempo relativamente largo, llegó la Navidad, ahí estoy yo, bueno, el significado cultural, emocional, del tema de la Navidad, la familia, los abrazos, las tradiciones, llegó esa. Entonces no es verdad que yo solo ahí, desnudo ahí, sin nada ahí, ni de comer ni de nada, sin luz, etcétera. No es verdad que yo iba a esperar y que a las 8 o las 9 de la noche despierto, eso no es verdad. No es verdad. Entonces yo hacía así, me arreglaba mi mundo y si lo que tenía era que beber mucha agua para sentirme lleno, y me tiraba a dormir ahí a las 5 de la tarde y despertaba al otro día. Digo, muy bien, ya pasó eso. Entonces, mientras tanto ahí yo soñaba de todo, yo estaba. Yo estaba, güey, ya va. En la calle, paseando, hablando con la gente, haciendo discursos, soñando. Y por igual el tema del Año Nuevo. ¿Cómo? ¿Año Nuevo ahí? ¿No? Pues no, como dice Marcelo. Entonces el Año Nuevo, la felicitación de la medianoche, pues no, entonces yo andé así, eso de las 9 a las 10 de la noche, a dormir. Me despertaba el otro día y no hubo problema, o sea, uno tiene que protegerse también.